Hola, mi nombre es Frailejo. Hola, bienvenidos a Yelfar, y como es obvio, hoy enseñaré a dibujar al frailejón. Y para esto, inicialmente haremos la forma como de un aguacate. Les recomiendo utilizar un lápiz claro por si necesitan borrar, incluso un lápiz más claro que el que yo tengo. Yo utilizo este oscuro por cuestiones de grabación. Hecha la forma del aguacate, dibujaremos las hojas que están sobre su cabeza, las cuales emulan el cabello del personaje. Estas hojas es algo así como dibujar un pulpo sobre su cabeza, pulpo que cuenta con 10 tentáculos, 5 hacia derecha y 5 hacia izquierda, y sobre 3 de estos tentáculos se posará una pequeña florecita. El siguiente paso será dibujar ojos y boca. En total dibujaremos 5 ojos. El primer ojo lo dibujaremos en la parte izquierda y será muy fácil, ya que solo constará de 2 círculos. El primer círculo es el más grande y se podría decir que es el perímetro del ojo. El otro círculo es mucho más pequeño y lo dibujaremos lo más centrado que podamos dentro del círculo grande. Ahora dibujaremos 4 ojos más. 3 de ellos los haremos al costado de nuestro personaje. Ninguno de estos 3 ojos se evidenciará por completo, y un cuarto ojo lo haremos incluso hasta con párpado. Y la boca será aún más sencilla, ya que solo costará de hacer una pequeña rayita. Hay que tener en cuenta que tanto brazos como piernas serán muy cortos. Esta línea que estoy trazando acá es una línea que utilizo para hacer el siguiente brazo a la altura correcta. Y como sabemos que las líneas guía sí o sí se deben borrar, lo mejor es trazarlas muy suavemente. Ya teniendo listo el boceto, procedemos a delinear. Lo podemos hacer con un micropunta negro o un lapicero. Para obtener buenos trazos es necesario hacerlo con calma y cada trazo hacerlo lentamente. Incluso hay un pequeño truco para que los trazos sean aún mejores, y es que en el momento que estemos haciendo cada uno de ellos, aguantar la respiración. Es decir, tomamos aire, detenemos respiración, hacemos línea, botamos aire, tomamos nuevamente y aguantamos para la siguiente línea, y así sucesivamente. Aquí ya tenemos listo el delineado, pero a mí me gusta mucho dar un segundo delineado, pero solo en el contorno. Haciendo esto, el contorno quedará con una línea un poco más gruesa, lo cual se ve bastante bien. Thank you.
llegado la hora de colorear, pero antes de empezar con eso debemos borrar las líneas que quedaron del lápiz. Desde ya les digo que nuestro coloreado será un poco más llamativo que el del personaje original, así que inicialmente con un lápiz naranja daremos color a aquellas tres pequeñas florecitas que se encuentran en la parte de arriba de nuestro personaje. Necesitaremos dos colores verdes, uno claro y el otro oscuro. Inicialmente con el oscuro daremos color a estos cuatro tentáculos. Lo aplicaremos ejerciendo buena presión y evitando que nos queden espacios en blanco. Ahora necesito que pongan mucha atención a cómo colorear este tentáculo. Con el mismo color verde daremos bastante intensidad, pero solo en un costado del tentáculo, y a medida que nos vamos acercando al otro extremo bajaremos la intensidad del coloreado, dejando una pequeña luz sin colorear. Esto lo haremos con cada uno de ellos. Empuñaremos el color verde, pero esta vez el claro, y lo pasaremos ejerciendo buena presión sobre todo el verde oscuro y también las pequeñas luces que se dejaron. Esto nos dará un efecto de degradado muy agradable a la vista. Vamos por los ojos, con el café oscuro pintaremos todas las pupilas y luego con el gris claro pintaremos la esclerótica, sombraremos más que todo en la zona perimetral de manera que la zona céntrica quede blanca. Luego de esto pasaremos el color blanco. El propósito de esto es dar un poco de volumen a los ojos de manera que queden más expresivos y mucho más llamativos. Para el párpado utilizaremos un color café claro para dar una pequeña sombra, luego con un color rosa pasaremos por el resto del párpado. Ya hemos llegado casi a la parte final.
Vamos a disponer del color café oscuro. Inicialmente vamos a dar un color intenso a casi todo el perímetro de la zona izquierda. Luego empezaremos a sombrear con este mismo color, de manera que el tono vaya disminuyendo en la transición de izquierda a derecha. Y ya hemos llegado al último paso, que es colorear todo con el color café claro. Y bueno amigos, el vídeo sigue, pero yo ya me despido. Si este te ha gustado o te ha sido de utilidad, no olvides dejar tu like y suscribirte. Chao chao y hasta la próxima.